Uno de los eventos más importantes del mundo y quizás uno de los que más llama la atención está cerca a comenzar y es que cuando sucede esto, pues suele agotar todo el dinero del mundo y estoy hablando de el mundial. Muchísimos aficionados, millones de aficionados empiezan a ir hacia los lugares donde se va a celebrar este evento y empiezan a disfrutar de todos los partidos todo lo que conlleva el mundial empieza a mover muchísimo dinero como por ejemplo en lo que viene a ser el álbum del mundial y las láminas que de por sí ya se están empezando a agotar en muchos lados además de esto los tiquetes de avión hospedajes turismo en los lugares donde se realiza el mundial suelen agotarse bastante es por esto que se dice pues que el mundial mueve muchísimo dinero pero y si te dijera que hay una forma en la que tú puedes aprovechar este evento para ganar dinero una forma en la que puedes aprovecharte del mundial sin tener que ir hasta allá, ni tener que vender paquetes, ni nada de eso, y de esta forma poder ganar dinero con el mundial. Pues el método del que te voy a hablar el día de hoy hace referencia básicamente a cómo ganar dinero en el mundial con las criptomonedas, tal y como quizás ya viste en el título de este video. Y es que el día de hoy te va a enseñar una forma a través de la cual puedes ganar dinero del de mundial. O, bueno, básicamente por así decirlo, te vas a aprovechar del de mundial y si no lo sabías pues hoy en día muchísimos exchange y empresas de todo el mundo están empezando a generar criptomonedas de los equipos de fútbol de hecho el caso más reciente fue el de Argentina que desde hace no mucho ya firmó contrato incluso con Vainas como patrocinador oficial para que Argentina lleve en su camiseta el logo de Vainas durante el mundial asimismo existen muchísimos otros eventos como por ejemplo la FIFA que firmó para que se realizaran NFTs de todo el evento y otros países que ya también tienen sus tokens oficiales e incluso clubes deportivos un poco eh, más conocidos como quizás el barcelona pues también están aprovechándose de esto y están creando sus propios tokens oficiales entonces de lo que te voy a hablar hoy es de los fan tokens para los que no lo saben pues un fan token hace referencia básicamente a el movimiento de un token con base en sus fans es decir por ejemplo, en este momento ya hay tokens de diferentes equipos. Vamos a poner el ejemplo de Argentina, el cual ya tiene su propio token, su fan token. Es decir que los hinchas son los, las personas que son aficionadas a este equipo, van a poder comprar el token o la criptomoneda del equipo argentina. Y si al equipo le empieza a ir muy bien durante el mundial, pues entonces el valor del token va a aumentar. De hecho, hace poco eh, esto se encontraba en discusión entre Binance y una empresa que se llama Socios.com. Y finalmente, cuando se resolvió el problema, el token de Argentina subió casi un 20%. En un, una sola noche se despegó y bueno, fue un crecimiento bastante grande. Ahora, imagínate si durante el mundial a este equipo le empieza a ir muy bien. Y no solamente tienes que casarte con Argentina, porque también existen fan tokens de Turquía, de España, de Brasil y de Portugal. Entonces puedes aprovecharte de este mundial comprar toques de cada uno de ellos y si a los equipos les empieza a ir bien entonces el valor de la moneda va a ir subiendo puedes aprovecharte esa subida para venderla después y hacerte pues algún dinero en la diferencia de precios antes de mostrarte cómo puedes realizar todo esto pues tengo que aclararte que esto no es una recomendación de inversión y que deberá ser tú quien realice su propio estudio para saber si este tipo de negocios te puede llegar a servir. Y antes de comenzar también tengo que aclarar que esto podría llegar a llamarse algo así como una apuesta, porque de por sí va a suceder que si el equipo le va bien, pues el token puede subir, pero si asimismo sí el equipo le va mal, el token podría perder su valor. Entonces es algo que deberías tener en cuenta antes de ingresar en este negocio porque, como te digo, podría llegar a ser como una apuesta y si no estás dispuesto a intentar perder algo de dinero, pues entonces es mejor que no lo hagas. Ahora sí, pues vamos a ver básicamente en qué empresas vamos a poder comprar los tokens, cómo los vamos a poder comprar y bueno, cómo nos vamos a aprovechar de todo esto. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las criptomonedas de cada uno de los equipos y para poder encontrarlas vamos a ir a una página que llama Chills chilis esta página de acá nos va a dejar comprar básicamente tokens o fan tokens como ya lo expliqué de diferentes equipos aquí tenemos la página pues algo que vamos a ver y acá vamos a ir a donde dice exchange o también va aquí donde dice exchange por supuesto acá también podemos cambiar el idioma si ahora es alguno de estos ahora vamos a ir al exchange es como un exchange normal así que aquí pues vamos a poder realizar compra y venta pues de diferentes tipos de criptomonedas para comenzar, aquí tenemos lo que vendría a ser la criptomoneda de Portugal. Para que empiecen con uno de los países. Si yo ingreso, por ejemplo, acá en la criptomoneda, pues básicamente voy a poder ver todo lo que está realizando esta criptomoneda, el comportamiento que ha tenido en este exchange. Lo voy a poder filtrar por el tiempo para saber cómo se ha comportado esta criptomoneda, pues en diferentes eh, tiempos, por ejemplo, desde hace un mes, desde su salida. No salió hace mucho, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses, básicamente, desde que salió. Y pues bueno, ha tenido un crecimiento. Ahora, si sí queremos ver otra, acá tenemos la de Argentina. Entonces le damos en Argentina y acá, igualmente, vemos cómo ha tenido su último crecimiento. Esta grande vela que tiene acá que ha pasado es básicamente por lo que les comentaba de que hace poco se resolvió un problema que tenía esta um, criptomoneda y bueno. Tuvo este crecimiento increíble, y bueno, ya este, ha estado acá. Listo, entonces acá vamos a poder comprar de estos dos equipos principalmente, que son de los que van a ir al mundial, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, la de Barcelona. Vamos a poder encontrar la del Inter, la de la Juventus. Bueno, hay bastantes para si quieren invertir después de que ya se acabe el mundial. Digamos en alguna liga o finalmente en algún equipo en especial. Recordar, pues que no están todos los equipos, porque no todos los equipos han sacado sus tokens. Entonces, pues están los que ya lo han hecho. Eh, ya después de esto, vamos a ir a otra plataforma que llama Bitsy. Bitsy, como lo vemos acá, aquí vamos a poder comprar tokens, fan tokens de lo que vendría a ser la Federación de Fútbol de Brasil, la de España y la de Turquía. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, en esta en Brasil, aquí vamos a poder ver básicamente la información del token. Vamos a poder, si le queremos dar en comprar, pues entonces vamos a poder ver algo similar a lo que vimos hace un momento. Vamos a poder igual filtrar por tiempo si lo queremos hacer. Si acá queremos más tiempo, 30 días, por ejemplo, vemos que pues tampoco ha llevado mucho. Este es el crecimiento que ha tenido. Esta de Brasil, básicamente. Ahora, pues podemos buscar la de España. Entonces, pues si vamos atrás y nos devolvemos otro poquito, acá está la de España. Se llama la e NFT. SNFT, también la está la de Turquía, que es la TVFT, Listo, entonces vamos a buscarla. Entramos aquí en la de España, le damos comprar. E igualmente, acá vamos a poder ver el comportamiento de la criptomoneda. Podemos ver que tuvo empezó bastante alto y bueno, ha estado bajando. Y bueno, bueno su valor no es el mejor en estos momentos. Cierto, entonces acá podemos ver todas las demás. Finalmente, si volvemos otra vez, tenemos acá lo que vendría a ser Turquía ingresamos acá le damos en comprar y pues vemos un comportamiento también digamos algo similar por así decirlo y pues bueno ya dependerá de ustedes si lo quieren hacer para realizar la compra pues básicamente tendrán que crear una cuenta en cada uno de estos exchange y pues simplemente pasarle sus tokens desde su billetera de Binance hacia esta billetera de acá y básicamente comprarlo como pudiste ver pues es bastante fácil realizar la compra de los tokens y hay bastantes disponibles, no solamente para el mundial, sino después del mundial cuando haya alguna competencia de clubes y eso pues también vas a poder comprar los tokens, los fan tokens de los otros clubes de fútbol o bueno, del que tú prefieras. Pero definitivamente podemos hablar de que esto es una nueva forma a través de la cual se puede ganar dinero con las criptomonedas y es algo totalmente revolucionario, ya que es algo que no se veía pues antes y a partir de este mundial se va a empezar a ver y de aquí en adelante probablemente lo veamos en muchísimos otros mundiales además de que vamos a empezar a ver que va a haber una mayor acogida de todo esto de hecho el club argentino firmó para que eh, su token aparezca en este mundial y en el mundial Próximo que si no estoy mal va a ser en Estados Unidos. Así que bueno, ahí tienen como una opción de comprar ahorita y esperar cuatro años para que crezcan si quieren hacerlo de esa forma. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, no olvides compartir esta información con las personas que creas que todo esto les puede llegar a ser de valor. Además de eso, pues no olvides dejar un muy buen like, suscribirte y activar las notificaciones, ya que eso a ti no te cuesta nada, pero a mí sí me ayuda un montón. Sin nada más que agregar, adiós. Strong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And